Es algo tan preciado para mí. Algo mágico. Es incondicional. Y es un tema muy bonito. Es algo que existe y que nos hace humanos, que nos determina. Es una pasión, es un sentimiento muy grande. Te cambia el ánimo, la actitud tal vez un poco en ese momento. Entonces estás así como que, ay sí, qué felicidad, todo. Me hace sentir muy feliz, tranquilo, sin preocupaciones. Algo lindo como algo malo. Sí, es algo muy complicado. Abre puertas, en verdad. No tiene límites, no tiene edades, no tiene condiciones, no tiene estratos sociales. Se siente, en realidad yo creo que en más que nada en la parte en el cerebro. Libera endorfina, creo que es la hormona de la felicidad. Entonces tú te sientes así, o sea, sientes ese cosquilleo. Es la parte que uno siente porque está vivo. Va más allá de un sentimiento. Algo muy abarcador, muy, muy, muy global. Que para muchos es muy difícil de explicar. Y yo soy una de ellas. Pienso que no debe ser definido, no puede ser encasillado en una definición, como decirla por diccionario, por ejemplo. El amor es seguramente una de las palabras más complejas de definir, siendo un concepto que ha atraído la atención de la humanidad a lo largo de su historia. Se ha intentado definir el amor desde la filosofía, la religión, la economía, el arte, los estudios psicológicos, sociológicos y antropológicos, entre otros. Pero en forma general, el amor ha sido definido como un sentimiento. Este sentimiento es experimentado tanto por la especie humana como por el reino animal, ya que está ligado al instinto de protección y cuidado de nuestros seres más próximos. La palabra amor abarca tantas posibilidades como maneras de sentirlo. Pero para una comprensión más básica de su significado, recurrimos al diccionario. Según el diccionario, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otros seres. Tomando como referencia este concepto, el amor como sentimiento parte de la relación con el otro, con los que nos relacionamos emocional y afectivamente suelen ser las personas más inmediatas de nuestro entorno. Familia, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Personas del sexo opuesto o del mismo sexo. Personas con géneros afines o diferentes al nuestro. De modo que, según su definición más básica, el amor nos lleva a la unión con determinadas personas con la finalidad de encontrar en ellas un complemento. Aún hay más. El amor como sentimiento puede expandirse y ser experimentado ya no solo hacia las personas con las que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana, sino hacia otros seres vivos o hacia otras cosas como el país donde vivimos, los alimentos, los deportes, el cine, las artes, la música y hasta objetos inanimados como una casa, una pelota, una muñeca, un libro.
la lista puede ser interminable. Junto con todas estas consideraciones, es importante recordar que aunque muchos factores de orden material pueden despertar en nosotros y nosotras gustos y afectos, esto no debe superar el respeto y amor que sentimos hacia el otro. La vida humana depende de los afectos, por lo tanto es saludable demostrar y compartir el amor, ya que es considerado como el más fuerte de los sentimientos. Que el amor es incondicional. Y es un tema muy bonito. Y el mejor ejemplo de amor es el amor de madre que te da a ti. Tú, mi madre, se desvive por darme lo mejor. Si yo me porto mal o alguna cosa, ella siempre va a estar pendiente de ti. Tenemos problemas, tenemos riñas, pero mi mamá me ama y siempre me va a amar. Cuando me dijeron el amor, yo dije, ¿qué es el amor? Es un sentimiento muy, muy difícil de explicar. Pero para mí es tener una pasión hacia alguien o hacia una persona o hacia el arte. Por lo menos a mí me dicen amor y yo lo primero que se me viene a la cabeza es la danza. Dicen que hay que ser valiente para hablar del amor en la poesía actualmente. Y yo sí creo eso. Siempre hay que ser valiente para hablar del amor. El amor es para mí que te interesa otra persona que no seas tú. Amar a alguien más. Por ejemplo, yo amo a mi enamorada o amo a mi madre. Amar a alguien que en verdad es alguien tan preciado, es como un tesoro. Eso para mí es amor. Pues el amor para mí es un sentimiento que no busca género, no busca interés hacia otra persona, sino solamente dar todo lo que tú sientes sin esperar nada a cambio. También influye bastante, lo que tú sientas por ti mismo, lo que te respetes tal y como eres. Para amar, tienes que amarte a ti mismo. Eso es el amor. La autoestima necesariamente tiene que estar marcada por este tema del amor, la autoestima. Y sobre todo en esta sociedad actualmente en la que los jóvenes son y somos víctimas de muchas discriminaciones de todo tipo, pienso yo que para mí el amor es la manera de superarlas. Yo misma no me quería, entonces el mundo no me podía querer. Tenía la autoestima muy bajo, que soy muy flaca, que soy muy negra, que tengo tal cosa. Yo misma me discriminaba, como quien dice. Pasaban los años y yo comencé a tenerme amor a mí misma. Entonces, cuando yo tuve el amor a mí misma, no me interesó que otra persona me diga, es que yo no te quiero. No me importa que tú no me quieras porque yo me quiero. Uno se ama a sí mismo aceptándose, valorándose, viendo que tenemos defectos, pero también tenemos virtudes, porque no somos perfectos, somos reales. Entonces, si tienes un defecto, está bien. Si no te gustan, tengo más defectos, pero yo me amo. Uno mismo tiene que quererse. Porque si no te valoras, si no te gustas como eres, siempre reniegas de ti, ¿cómo vas a poder querer a otra persona si también vas a hacer lo mismo con otra persona? Depende del ambiente en el que te desarrolles. Si es un lugar con cariño, obviamente vas a desarrollar esto de para transmitir el afecto. Una familia, más que tener un papá o una mamá, porque hay personas que son bien con la mamá. Es la unión, es la confianza, es la plática que tenemos. Pequeñas cosas es tener una familia, como sentarte a la mesa y comer todos juntos. Mira, mamá, vi en el periódico esto y sucedió esto. Y tu mamá, ah, sí, ok. Un consejo, un abrazo, un beso, una lágrima. Eso es una familia. Familia es unión. Para mí es unión. A pesar de que nunca tuve una familia con papá, mamá, mi papá siempre estuvo al menos conmigo siempre estuvo. Siempre estuvo en las buenas y en las malas. Aunque me mandaban a ver representante al colegio, papá decía,
arréglatelas tú. Tú te metiste en ese problema y tú sal de él. Para mí ese es el amor más grande que él me pudo haber dado. Hacerme fuerte. Bueno, con mi padre no me llevo tanto porque no vive conmigo. Entonces, como que mi madre siempre me cuidó desde que tenía uso de razón, desde los 4 o 5 años. Entonces, mi padre no vive con nosotros porque está separado. Entonces, por eso es que yo respeto mucho a mi madre. Ha sido mi madre, mi hermana, mi amiga, todo para mí. Y la respeto mucho, la considero mucho. Súper bien. Mis papás, ellos también son uno de mis... ha puesto el tema del amor, son uno de mis ejemplos en el amor, porque yo siempre tengo la visión del amor como una... el amor de pareja como mis papás. Una pareja súper sólida, súper estable. Entonces, yo por eso les agradezco. Pues por mi mamá siento mucho amor. Es un ejemplo a seguir. Es... ¿cómo te explico? O sea, es una admiración para mí. Uno, porque me dio la vida, porque me educó. Y gracias a ella aprendí muchas cosas. Con mi papá, pues no tanto. No viví con él, entonces no tengo mucha buena relación. O sea, lo tengo un afecto porque es mi padre, pero nada más. Hacer el amor es algo importantísimo, sobre todo en una relación estable, una relación de pareja. Yo pienso que es vital hacer el amor, porque no solamente es el compartir una emoción, el compartir sensaciones, sino también es compartir una intimidad, una confianza que te lleva más, te conecta más. Hacer el amor, un contacto emocional y sentido mutuo. Tener sexo, simplemente la penetración y ahí terminó todo. Dependiendo de cómo sea la relación que lleves, podría ser un complemento. No digo que esté mal o cualquier cosa, no es que digas, sí, todos deberíamos llegar vírgenes al matrimonio. No, estás loca, dice. No, no hagas eso. Ay, no, él solo te va a utilizar. Él te hace eso y te deja. Pero yo me dejé convencer, se podría decir. Ese fue el aspecto por lo que él y yo terminamos y por lo que se alejó de mí. Porque sucedió el acto, se puede decir. Y después de 3 días, él como que, ya, te utilicé, te dejé. Entonces ya terminamos para siempre. A mi parecer, no lo tomaría así como un simple juego. Porque para mí el amor es, como ya le dije anteriormente, el amor es de 2 personas que tienen que amarse. En casa, en los colegios, hace muchísima falta la educación sexual. Es decir, yo estoy muy de acuerdo, chicos, exploren, o sea, chicos, vamos, vivamos la sexualidad muy bien, libremente, pero hay que tener educación al respecto, hay que saber lo que vas a hacer. Y eso, yo pienso que el colegio, las instituciones, muy poco ayudan. Mi mamá me hablaba del contacto físico, de las relaciones sexuales, de los besitos, de las caricias, que ni sé qué, que llegas virgen al matrimonio, que ni sé cómo. Entonces, cuando yo me acercaba a él, lo primero que pensaba era, ay, Dios mío, ¿y si quiere acostarse conmigo? ¿Qué voy a hacer? Ay, no puede ser. Y le contaba a mis amigas. Me daba miedo y hasta el día de hoy sí me da un poco de terror y acercarme a una persona en ese aspecto, ¿no? Pero creo que ya lo que pasa, pasa. La mayoría de personas piensan en que no es normal el amor hacia otra persona del mismo sexo. Y entonces tenía miedo, era como que no, ¿qué va a decir las demás personas? ¿O qué va a decir mi mamá? Pero no sé, me arriesgué. Quería experimentar eso porque me gustaba. Yo creo que el amor debería ser libre. Como sea, si es entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Ellos tienen tanto derecho como cualquier otra persona a elegir con quién quieren estar y amar a quien ellos quieran amar. O sea, no porque yo que sé, digamos la religión, cosas como la sociedad dicen que no deberían estar porque está incorrecto. No creo que, o sea, deberían dejar de sentir lo que sienten. Totalmente de acuerdo con la homosexualidad, es decir, no soy homosexual, pero no tengo ningún problema al respecto. He tenido muchos amigos homosexuales, muy buenas gentes. En sí, todos somos distintos. Como decir, somos distintos en un mundo de igual. Me vuelve más humano el amor. En sí, el amor es la parte que uno siente porque está vivo. El amor es algo lindo como algo malo. El amor es algo raro, pero es amor. No siento que el amor sea reemplazado por otra cosa. El amor para mí es lo más grande que puede existir. Sin embargo, no poderlo explicar más allá de palabras, decir amor ya es demasiado. Sí, no podría definirlo, no podría definir qué es el amor. Pero si tuviera que responder a la pregunta así puntualmente de qué es el amor, diría que es la construcción del ser humano, lo que nos hace humanos, la capacidad
de ser humano.